Ok. Entonces seguimos en esta. Dando inicio a este acto, hoy va a ser el comienzo, y hay que anotar esta fecha, de lo que debe ser la transformación definitiva del municipio de Zamora y en particular de Villa de Cura. Con esta primera obra que vamos a anunciar a continuación y que debe ser culminado, y anótenlo, porque a mí me gusta comprometerme. Así como lo hacía el comandante Chávez, lo hace nuestro presidente, lo hace nuestro gobernador, así lo hago yo, comprometerme con ustedes, el pueblo de Zamora, con los amigos del transporte público, a que esta obra lo vamos a culminar a partir del día de hoy en 200 días. 200 días como el Bicentenario, de Boca Chica, que vamos a ser anfitriones. Hoy nos acompañan el día de hoy nuestra presidenta del Consejo Municipal, profesora Neila Morales, todos los concejales de la Revolución, por favor les pido que se coloquen de pie, Natacha Alvarado, Moisés González, Francisca Pérez, Juan Ruiz. También nos acompaña una delegación de la Central Socialista de Trabajadores, camarada Semprún, camarada Edgar, Franklin, camarada Franklin, de la Central y del Metro de Caracas. Siéntense, camarada. También encabezando esta actividad, nuestro ingeniero municipal, el ingeniero Malavé, el arquitecto del proyecto, me queda el nombre, Yané Díaz, para los medios de comunicación, Yané Díaz, es el arquitecto revolucionario bolivariano que hizo posible que el planteamiento arquitectónico de esta obra que vamos a anunciar el día de hoy. También están los amigos, y pido un fuerte aplauso, Unión San Luis, representado por Francisco Córdoba. Gracias, hermano, está cruzado. Señor Francisco, el esposo de Nancy de Córdoba, luchadora guerrera. Unión Magdaleno, Wolfgang Torres. Asociación Civil de Transporte La Villa, Luis Nogales, señor Nogales. Transporte La Sierra, Juan Vidao. Unión San Antonio, David Tortosa. Líneas de mototaxi, Frente por Amor a Zamora, el amigo Gonzalo Campos, el Búcaro, coordinador, articulador. Están acá el Búcaro, Carlos Flores. Aplausos, camarada. Virgen del Carmen, Osvaldo Alemán. Camarada. Corazón del Pueblo, Yorgenis Torres. Layalorde, Ali Gómez. Maranata, José Mesón. Unión San Antonio, Lauri Tortosa. ¿Correcto? Bueno, también, por supuesto, el pueblo, nuestros consejos comunales, las madres del barrio y las VCH, la revolución, el partido presente. También nos acompaña Protección Civil. Protección Civil. Bueno, el día de hoy vamos a hacer el anuncio oficial de todo este gran proyecto. Este proyecto significativo de lo que va a ser el mejor terminal de la región centroyanera del país. Y un terminal completamente ecológico. Un terminal donde se va a respetar el medio ambiente y en donde todos y cada uno de nosotros, los habitantes del municipio de Zamora y en especial los villacuranos, nos vamos a sentir orgullosos de esta obra que es el comienzo de la transformación como ciudad de nuestra Villa de Cura. Yo le voy a solicitar que veamos todos la pantalla para ir proyectando allí todo lo que va a ser esta gran obra. Vamos, tenemos a tiro, ok. Allí tenemos ese edificio
que se va a construir acá va a tener tres pisos, tres niveles, y el segundo nivel está lleno de vitrales completamente para que todos los organismos de seguridad tengan una visión de 360 grados. Aparte de los monitores, que por supuesto van a estar en una sala situacional del terminal. Y en el último nivel va a estar el área administrativa, que voy a hacer el anuncio de quién va a dirigir, va a ser el denominado presidente del terminal, Ezequiel Zamora, un hombre transportista que fue muchos años autobusero de la Unión Conductores Unidos, también de Transporte Maracay. Me refiero, vente para acá, mi tío José Humberto Argote. Él tomó la decisión, un chofer igual que mi padre, que mi abuelo. José Humberto Argote va a ser el presidente del terminal de acá, el terminal Ezequiel Zamora. Todos ustedes lo conocen, transportista, hoy en día taxista. Y bueno, como cada quien, cada oveja con su pareja, debe ser un transportista quien dirija esta obra. Vamos a tener en esta primera área una distribución de andenes, 9 andenes, ¿correcto, arquitecto? 9 andenes que vamos a construir, donde vamos a tener carga urbano, extraurbano, taxi y mototaxi. Se va a construir un área exclusiva para los amigos mototaxistas, de acceso exclusivo para ellos y de salida, donde tomen sus pasajeros y salgan del terminal y regresen al terminal. Un espacio exclusivo, ellos no van a estar en otras áreas. De la misma manera se va a determinar, ya está determinado en el proyecto, un área para los amigos taxistas, para que también tengan su sitio de carga, descarga, y nadie debe tener acceso a eso. Vamos a tener la distribución de la siguiente manera: un área total implantada de 430 metros cuadrados va a tener nuestro terminal. Un aplauso para eso, bien grande. Vamos a tener una sala de espera para las personas que se van a dirigir a otros lugares de Venezuela, para que esperen aquí sus expresos, de 100 metros cuadrados, totalmente cómoda, climatizada, con pantalla gigante, para que vean allí el horario de salida de los autobuses, estén sentados cómodamente en aire acondicionado y poder disfrutar de su estancia en nuestro terminal. También va a tener un área de sala de control y monitoreo, el cubo, 80 metros cuadrados, que van a tener todas las autoridades competentes para lo que va a ser el seguimiento, control y seguridad de todos los usuarios del terminal, y seguridad a nuestros amigos transportistas. Importante eso. El área administrativa, que va a quedar en el tercer nivel, va a tener un área de 80 metros cuadrados, que es el área del cubo, también allí para prestar toda la colaboración, la parte administrativa, que todos y cada uno de las líneas que hagan vida acá vengan, cancelen sus impuestos y podamos hacer que nuestro terminal sea autosustentable. Eso es muy importante, tener espacios cómodos para los usuarios, baños limpios para los choferes, que puedan hacer todo y cada una de sus funciones en completa comodidad y confort. Vamos a tener un área de taquillas, 12 taquillas, 132 metros cuadrados, para lo que va a ser el expendio de los pasajes. Pasajes que van a venir de diferentes, o los destinos, desde acá del terminal de Villa de Cura, van a haber para los diferentes lugares de la geografía nacional. 12 taquillas vamos a tener allí. Vamos pensando siempre en nuestros niños y niñas. Vamos a tener una área recreativa de 160 metros cuadrados, para que las madres, los padres que van a viajar con los niños tengan un área donde los niños esperen con tranquilidad, no se angustien, y puedan hacer allí sus actividades recreativas, jugar en un parque hasta que llegue el autobús, la unidad que los va a llevar al destino preferencial. De la misma manera, anunciamos un área de comercio informal, 35 puestos, 200 metros cuadrados para esa área de comercio popular. Por eso es que aquí en este terminal no va a haber boneros, porque cada quien va a tener su espacio, su espacio. ¿Okay? Así va a ser, y fíjense, vean, observen la pantalla, así va a ser el día a día de este terminal.
todas y cada una de las espadas de las áreas va a estar programada. Allí podemos ver en este plano, es un plano del cubo, en donde están las taquillas, en el margen inferior derecho, están los dos puestos de taquilla, está el área de recreación colocado con unos arbolitos verdes que están allí, todo allí es donde va a estar el parque. La sala de espera está en la parte inferior central, allí va a estar una, en la sala de espera, va a estar una batería de baños, dos baterías de baños en la parte de central, lo pueden observar, en todo el centro del cubo, una batería de baño de caballeros y una batería de baño para damas. De la misma manera vamos a tener áreas de atención, donde vamos a tener primeros auxilios en la parte de abajo, la planta baja. Muy importante, si algún pasajero llega con mareado o alguna señora embarazada, cualquier novedad que haya allí, vamos a tener esa área donde va a ser de uso exclusivo para los amigos de Protección Civil. También allí vemos la distribución, cómo va a ser una vista aérea, cómo va a ser el terminal. Vamos a tener un área de acceso a la avenida Lisandro Hernández en dos sentidos. Allí también se puede apreciar, vamos a tener el andén en la parte inferior derecha, va a estar ubicado el andén de los amigos mototaxistas. En la parte inferior central va a estar ubicado el andén de carga de todos los que son los taxistas. En esta área donde nos encontramos ahorita va a ser el área de carga para los amigos que van a ir a los diferentes puntos, tanto de dentro de Villa de Cura como la ruta que avanza hacia el municipio Zamora, Magdaleno, San Francisco, Tocorón, Los Valles, toda esta área. Y la parte posterior que está arriba, la parte superior de la pantalla, va a ser el área de carga y los andenes de todas las líneas expreso. Es un área muy grande donde se va a permitir la pernota no más de 4 horas de unidades extraurbanas que van hacia otros estados. Y allí también se tiene previsto, vean la parte, así lo va a ver el pasajero que vaya llegando al terminal, el cubo, la fachada. Eso allí no va a decir terminal de Villa de Cura, sino que va a decir terminal Ezequiel Zamora, el general del pueblo soberano. Fíjense lo bonito, esto va a ser una mirada desde aquí, desde el ángulo que estamos, así se va a ver el cubo que vamos a construir. Avanza. Así va a ser la parte posterior y los andenes. Fíjense, los andenes van a, es algo, un diseño arquitectónico bien interesante, con el mismo sentido que la parte que está diseñada hasta ahora, que es curva. Así van a ser, miren, observen, así van a ser las áreas de carga, totalmente humanizado, con bastantes espacios para que la gente pueda sentarse y esperar a su unidad de carga. No va a haber, repito, no va a haber servicio de buhonería. Van a tener un área comercial que va a estar ubicado allí, al frente donde estoy yo, dándole la cara a los pasajeros, y la parte posterior es donde vamos a hacer un paisajismo. Son 35 puestos que vamos a tener allí. Y la sorpresa, y como yo no me aguanto, es que le vamos a designar al Consejo Comunal 5 puestos de esos 35. 5 puestos que van a estar al Consejo Comunal de Aragüita, para tener su evaluación allí, a las camaradas, a los camaradas que están desempleados. Okay, ellos deben, todos los puestos deben pagar sus impuestos municipales. Las personas con discapacidad también van a estar allí. Va esta ingeniería y esto, los diseños arquitectónicos se van a hacer justamente pensando en las personas con discapacidad. También van a tener sus rampas de acceso, todo y cada uno de esos elementos. Y el valor, muy importante, por eso es que es importante la prensa. Aprobado 4 millones de bolívares fuertes para este proyecto, que para los amigos de la prensa, 200 días a partir del día de hoy, para la primera etapa, eso es correcto, porque vienen más. No es nada, el proyecto no es nada más esto que están viendo. Tienen muchas cosas más en este terminal. Vamos a hacer otras cosas.
en esta primera etapa que comienza el día de hoy, 4 millones de bolívares fuertes. Contando a partir de ahorita 200 días. En esta visión, así se va a ver el terminal cuando esté cargando con las unidades, esas unidades que tienen ustedes de 32, de 40 puestos, la Unión Magdalena, que tiene esas unidades grandes. Bueno, quisimos simular allí en la maqueta todo y cada uno de sus elementos. Día de inauguración, jefe. Día de inauguración. 200 días. De aquí a 200 días. Voy a meter corriente para que sea antes de los 200 días, pero fecha límite 200 días. Ese día tenemos que todos, así como hoy, venir para estar acá para cortar esa cinta tricolor que nos va a dar acceso al terminal Ezequiel Zamora. Ya para ir culminando toda esta presentación pública de esta obra que está llamado a hacer la transformación del municipio, esto va a generar que también sufra transformación la avenida Lisandro Hernández. Y quiero aprovechar la oportunidad de que están nuestros medios de comunicación para decir, hemos aprobado con recursos propios, con el Consejo Local, con la Cámara Municipal, 2 millones de bolívares fuertes para el ornato de la avenida Lisandro Hernández. Vamos a que la gente sienta que llegó a Villa de Cura desde la entrada frente a Becafo, que está allí una casa que va a desaparecer de allí, hasta el monumento de Ezequiel Zamora. Todo eso vamos a hacer un gran jardín a través de la avenida Lisandro Hernández. También con el apoyo de nuestro gobernador Tarek Laizami, se nos han aprobado 100 toneladas de asfalto para recuperar toda la avenida Lisandro Hernández. Toda. Y por último, eso sí todavía no está aprobado, pero vamos a conseguirlo, ya tenemos el proyecto, para lo que va a ser la sustitución de los policías acostados por reductores de velocidad, señalamiento y colocación de semáforos en la avenida Lisandro Hernández. Entonces, este terminal va a generar dos obras que en este eje vial, que va desde el peaje de Villa de Cura hasta la entrada del municipio, por allá por Santa María, una transformación definitiva de lo que debe ser el acercamiento de todas esas personas que transitan por este corredor vial. Entonces, con estas obras, con estos anuncios, queremos decirle a todos ustedes que el compromiso que adquirimos durante la campaña electoral rumbo al 8 de diciembre, donde obtuvimos un triunfo contundente en este municipio, el compromiso se revierte con las obras que prometimos, como en este caso el terminal de Villa de Cura, o correctamente el terminal Ezequiel Zamora. Yo quiero que tome la palabra, ¿verdad?, vocero, un vocero de allí, de los transportistas, un vocero de los mototaxistas, también para que nos den su impresión de qué les parece el proyecto y sobre todo sellar ese compromiso, no conmigo, sino con estos camaradas que están acá, que es el pueblo de Zamora, el pueblo de Villa de Cura, que debe definitivamente dar ese salto cualitativo. Nosotros estamos articulando ya, y en eso nos está ayudando Semprún, para la adquisición de unas unidades, unos yutón. Estoy dándole duro porque quiero traerme la ensambladora, señor Nogales, la ensambladora de los autobuses yutón de toda Venezuela. Me los quiero traer para Zamora. ¿Para qué? Para tener autobuses propios y ayudar a mis amigos del transporte público a que adquieran vía crédito esas unidades de transporte bien modernas, y no sigamos andando en unidades que, bueno, ya dieron un tiempo de vida, tienen 30, 40 años de vida, de existencia, y ya dieron su tiempo útil. Entonces yo quisiera, verdad, que nos dieran la palabra, no sé, Wolfram. Los señores de mototaxistas, todos los que estamos haciendo acto de presencia hoy en este acto tan emocionante, a los amigos del Consejo Local de Planificación Pública, que es todo duro. Por cierto, por ahí vi a la concejala Lili Pérez.
caramba, cómo anda por ahí trabajando. Un aplauso, vale. Bueno, realmente nos sentimos muy complacidos, muy alegres por esta obra que por fin, con ese empeño que viene, con ese empuje, que viene nuestro camarada Michael. Debido a que ya este proyecto tiene más de 6 años, que nosotros andamos detrás de esto, y bueno, la palabra empeñada en nuestro carro, así se ha hecho, aquí se está cumpliendo, con esfuerzo, como lo dice, con un gobierno de calle eficiente, y podemos darle fe de que nosotros los transportistas de aquí de Zamora, y creo que de todo el estado, estamos al pie del cañón y el comprazo partido, de tal manera de que todo este proyecto salga adelante. Yo quisiera rememorar algo, porque hay unos puntos muy claros en esto. Cuando se habla de estos saboteos, como me acuerdo mucho del saboteo petrolero, los transportistas de todo el país estuvimos luchando, trabajando como pudimos para que realmente estas cuerdas de personas que querían, y de hecho causaron un gran daño, y todavía se siente eso, para que la gente se movilizara buscando gasolina, buscando gasoil, pero ahí estuvimos al frente de la batalla, logrando pues de que realmente esta gente no lograra su cometido. Nosotros, aparte de esto, vemos el gran empeño, ¿verdad?, que tuvimos a punto las organizaciones de transporte que trabajan hasta esa zona, inclusive de llegar a paro, porque hubo compromiso, hubo la palabra de algunos del gobernador anterior y los que habían pasado, porque teníamos con la vialidad de Zamora, por el lado de Tocorón, Magdaleno, Villa de Cura, una vialidad totalmente dañada y que ahora vemos hecho realidad. Este esfuerzo, después de conversar ahí de manera mancomunada con el alcalde, y entonces se ve ya entrado también un proyecto hecho realidad, como es el asfaltado de esta vía tan importante. Una vía de acceso, como las hay por cargo, tienen que verla por aquí. De hecho, ahorita le íbamos a pedir que la posibilidad que la vía entre el Tocorón y la Huérfana, que le dicen que conocía como la Cipa, se pueda activar también esa que traería realmente satisfacciones y mayor comodidad a los que transitamos por esta zona, por un corte de vía que los que van directo hacia Maracay pudieran irse por ahí a la hora de que suceda algún inconveniente en la vía, o Puerta Negra o Santa Lucía, pudiera uno desahogarse por ese sector, por esa realidad. De tal manera pues que, para no quitarle más tiempo, nos encontramos realmente satisfechos y pueden contar que así como también nosotros nos estamos rehabilitando y prestándonos todo este apoyo con un terminal que siempre lo hemos deseado, y eso está teniendo hecho realidad, de que el transporte, la mancomunidad de transporte, que la represento también aquí en Zamora, dará todo el apoyo contundente necesario de parte de las organizaciones que prestamos servicio aquí, de tal manera que las personas, nuestros usuarios, se sientan más complacidos. Realmente yo quiero manifestarle con todo el corazón toda la alegría que nos embarga en este momento. Y creo que vamos a seguir adelante porque es nuestro empeño con el alcalde y con el Poder Popular de que activemos para seguir adelante con todo el Poder Popular. Buenas tardes, mi nombre es Gonzalo Campos, presidente del Frente Motorizado Revolucionario de Zamora, por amor a Zamora. Agradecido totalmente con el jefe Michael por la terminación o culminación del terminal, que por fin lo vamos a tener, en nombre de Dios y la Virgen. Agradecido también por la parte del espacio que vamos a trabajar nosotros, el Frente Motorizado, con las líneas agregadas al frente, por amor a Zamora, lo que tuvimos en rodilla en tierra con el jefe. Nos sentimos súper, súper, súper agradecidos en todos los espacios. Por lo menos vamos a tener algo súper organizado, bien representado por la parte de motorizado, sector aquí de transportista, el jefe allá, Michael Reyes, y bueno, para adelante. Nosotros como Frente Motorizado vamos a brindar el mayor apoyo, las líneas organizadas que están ligadas con el frente,
los compañeros de los VT que siempre han estado ahí con nosotros en todo, brindándonos apoyo en todo, y a trabajar, se ha dicho, pues, a esperar que se venga la reinauguración del terminal y salir para adelante, pues, trabajando duro. Muchas gracias, pues. También queremos formar parte de este terminal, porque se dice que cuando se recupera la tierra en un centro de acopio todavía no se ha, hemos tenido muchas carencias ahí con la vialidad, y nosotros, para empezar a producir la broma agrícola, estamos la urgencia en un pozo de agua profunda para el riego de nuestra parcela, porque ustedes que el terminal está ubicado en los predios de lo que antiguamente era la Providencia, y nosotros formamos parte del nuevo consejo comunal. En la semana pasada fue ratificado, fue una elección, entonces ya hacemos otro vocero al presidente. Ya el compañero Julio lo dijo hoy, que íbamos hasta aquí contentos y queremos para él, si nos apoya, para ver también si en estos espacios, o como se dice, un centro de acopio para empezar a producir, para nosotros empezar a ser socioproductivos, de no ser tampoco, pues, como te dice, para la alcaldía, para el gobierno, simplemente le está pidiendo crédito, nosotros queremos un pozo para empezar a producir la comida que necesitamos, que también tenemos bastante tiempo, pero no tenemos agua hasta los momentos. Esa es la inquietud que nosotros, como Consejo Comunal de aquí de la Providencia, le queremos manifestar. UH Leopoldo Costa, presente, venga para acá, y un vocero del Consejo Comunal de Aragüita. Adelante. Como voceros de Aragüita. Primeramente, ¿verdad?, un saludo a todo el público que está presente, acompañándonos, a todos, ¿verdad? Y le hacemos la invitación públicamente al señor Michael Reyes para que nos visite en una asamblea que vamos a tener aquí en Aragüita, ¿verdad? Le dejamos la fecha a usted, ¿verdad? Porque aquí me estaban comentando cuando usted estuviese desocupado. Nunca está desocupado, ¿verdad? Pero queremos que usted se busque un poquito de su tiempo y nos acompañe a Aragüita, y ahorita nos diga qué día más o menos. Buenos días para todos. Un abrazo marcado, representante de la UH Leopoldo Costa y el Consejo Comunal Aragüita. Presento a Carmen y al Comité de Habitación, de la cual prontamente necesitaba hablar con usted en lo que tenga su tiempo, ir a su despacho y llevarle varios planteamientos que tenemos. Ahora, como nuevo Consejo Comunal, quería ir de la mano con usted para solucionar algunos problemas que hay en la comunidad de su mano. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Tenga todo el público presente, los transportistas, mototaxistas, el alcalde Michael Reyes, el ejecutivo, concejales y concejales, la gente de transporte, las VH, las madres del barrio, las mujeres al poder. Somos el poder y seguiremos siendo el poder. Está en nosotros, las mujeres, la parte organizativa, la organización, el empuje, el compromiso, la humildad para trabajar cada día. Simplemente quiero ratificar aquí públicamente el compromiso desde el Consejo el Consejo Municipal, el apoyo contundente a nuestro camarada Michael Reyes en todo lo que sea en pro de nuestro municipio, porque es por nuestro municipio que nosotros fuimos electos, y es por ello, es el pueblo que le tenemos que dar respuesta, y parte de este terminal es respuesta de lo que quedó pendiente, y nosotros simplemente le vamos a dar la realidad, a que sea un hecho, porque el pueblo está cansado de palabras, el pueblo está cansado de escrito, el pueblo lo que quiere es hechos, ver, sencillamente para comprobar que lo que uno, de una u otra forma, viene expresando, sencillamente verlo realidad. Hoy aquí, después que el camarada Michael Reyes nos hizo esa gran presentación, nos quedan simplemente 200 días para ver y sencillamente estar aquí nuevamente, no esperar los 200 días. Nosotros somos los contralores constantes.
Son ustedes los que deben estar pendientes del ejecútese de él. El camarada Michael Reyes no puede estar todos los días. Mi persona no puede estar todos los días, ni los concejales. Pero si el pueblo siempre puede estar pendiente, pasar. Y será de ustedes el acompañamiento, entiende ese acompañamiento, en que las cosas se están haciendo, en que sí se está viendo el movimiento de tierra, en que sí están parando las estructuras, para que en realidad vamos viendo el tiempo. Ah, ya faltan 100 días, sí, sí se puede dar, pero si nosotros no acompañamos, las obras se quedan allí. ¿Ves? Entonces sencillamente debemos ser nosotros esos controladores innatos, al Consejo Comunal Aragüita, que está aquí cerca, a las VH, a los transportistas, porque es para ustedes y para el pueblo que esto va a ser realidad. Y nosotros del Consejo Municipal, Michael, te reintegramos una vez más la cohesión y el compromiso para que todo esto en Zamora salga adelante y que este terminal sea de muchos beneficios para nuestro municipio, porque de verdad que a nuestro municipio le llegó la hora. Le llegó la hora de salir adelante, llegó la hora de dar un espacio excelente, no de estar simplemente estar por estar. Así que, señores transportistas, desde nosotros estaremos acompañando, así también para elaborar y aprobar las leyes para esos nuevos recursos a través, porque ya no puede ser que el municipio sencillamente se siga que el gobierno nos esté dando, la parte nacional nos siga dando nosotros. Nosotros podemos ir por lo que se llama comuna, realmente es cuando nosotros somos autosustentables. Eso es una comuna, eso es el estado comunal. ¿Okay? Entonces los consejos comunales deben ir en pro de ello, de nosotros ir a ser autosustentables. Y nosotros estaremos elaborando ordenanzas para que eso sea posible. ¿Por qué? Porque sencillamente desde Hacienda se debe ir la recaudación para nosotros poder que el camarada Michael, conjuntamente con el Consejo Local de Planificación, los consejos comunales y nosotros en el consejo, planificar el año 2015 sencillamente de la mejor manera, con recursos mucho más cómodos, pero muchos recursos que sean propios, que los que vengan a nivel nacional simplemente vengan para desahogar el trabajo que aquí debemos realizar. De verdad, muchas gracias y reitero nuestro compromiso para que esto se haga realidad. Gracias. Vamos a darle la bienvenida al contralor del municipio, licenciado Jordán. Bienvenido, un aplauso fuerte. Acompañándonos en esta actividad, Contraloría, Cámara Municipal y el Poder Popular. El pueblo soberano. Es el que nunca puede faltar en ninguna actividad que haga un revolucionario. Bueno, dando respuesta al Consejo Comunal de la Providencia. Ahorita vamos a comenzar, yo lo dije cuando comencé, gobierno de calle. La próxima semana vamos duro con gobierno de calle y ya es una solicitud. Le pido, por favor, vayan haciendo el escrito. Allí, Carlos, tú que estás ahí cerca de ellos, el escrito, asesóralo para lo que están solicitando de su pozo. Ya voy a poner a correr, pues, el ingeniero cuando llegó aquí tenía la barriga como la mía. Ya, mira, ya lo llevo picha ahí. Ya lo voy a poner a correr también para que empiece a buscar de dónde va a sacar. Saludos, Pedro. ¿De dónde va a sacar los recursos para ese pozo? ¿Ok? Entonces vamos. ¿Ya tienen los recursos también? Ah, no, vale, esto es extraordinario. Te lo tengo. Ok. Tenemos, el gobernador aprobó también hacia la Providencia un proyecto vial. Vial para la Providencia. Entonces, aquí lo que necesitamos es eso, camarada. Articulación. La articulación definitiva. También, para ir cerrando, es el compromiso que estamos adquiriendo hoy todas y todos. Este terminal es de ustedes, de los transportistas. Queremos que hagan vida acá, no solamente cuando vengan a cortar las cintas de color y a buscar el espacio que les corresponde. No. A partir del día de hoy vamos a estar aquí pendientes. Lo anuncio, voy a hacer una jornada de trabajo comunitario para pintar. El que quiera venir, lo vamos a invitar, ¿ok? Yo voy a pintar. Aquí va a estar una empresa trabajando, está bien, pero un trabajo voluntario. De repente dejamos que la empresa pinte adentro, pero pintamos nosotros afuera, ¿verdad? En la isla, esa isla bien bonita, el Consejo Comunal me ayuda. Hacemos un papelón con limón y nos ponemos a pintar.
allá la parte de jardinería. Entonces, aquí tenemos que hacer vida todas y todos. Este espacio yo lo declaré ahorita a los medios de comunicación, y ustedes lo saben, sobre todo la gente de Aragüita. Este espacio estaban haciendo dos cosas. Venían en horas de la noche gente que no era muy sano, ¿verdad? Hacer cosas aquí. Y otras cosas que se hacía era que se aprovechaba, así como aprovechaban todos los recursos del municipio, aprovechaban este espacio para alquilarlo. Y no se veía dónde iba ese dinero que producía el alquiler de estos espacios. A nosotros, no sé si llegó ya la licenciada Karina. ¿No ha llegado? Es que tiene bastante trabajo. Ella me dijo que estaba un poquito apretada. La licenciada Karina hace aproximadamente 2 semanas me llamó, me dijo: alcalde, por aquí está un señor que quiere alquilar el terminal. ¿Alquilar el terminal? ¿Cómo es eso? No, porque él tiene unos carritos. Yo le dije que no, pero él quiere hablar con usted. Entonces, cuando voy a atender al señor rápidamente, porque ustedes saben cómo me la paso yo, no ando metido en una oficina, porque ando en la calle, haciendo gobierno de calle, fue lo que nos enseñó el comandante. El señor lo voy a atender a la Fundación del Niño cuando voy subiendo las escaleras, y lo primero que me dice es: para alcalde, para que me alquile el terminal, y por ahí le tenemos un regalito. Le dije: no, compadre, yo no necesito regalo. El regalo mío son mis hijos, que estudien y ve ese boletín fino como lo veo siempre. Ese es mi regalo. Y ahorita estoy preñado. Lo anuncio. Tengo 4 meses. Por ahí viene el cuarto. Es varón. Por ahí viene. Entonces, le dije a ese compa, le dije, ya voy a alcanzar a Freddy. ¿Freddy tiene cuánto? Tiene 5. ¿Para qué sí? ¿Qué 8? No, 5. Ya yo voy para el cuarto. Ok. Le dije: no, compadre, yo no necesito regalo. Pero mucho más allá de eso, es la conciencia que debe tener uno. Porque yo no iba a hacer nada alquilando este espacio para tener aquí unos carritos para que me regalen 200, 300, 500 entradas y yo debo hacerlas a los consejos comunales y beneficiarme por los debajo de cuerda. No. Yo no vine acá a hacer dinero. Yo vine acá a un mandato de la revolución y del pueblo. Porque este pueblo estaba olvidado. Entonces, con esta obra, nosotros estamos dando un salto inmenso. Yo estoy seguro que ustedes no se imaginan lo que va a significar esta obra para la Villa de Cura. No se lo imaginan. Esto va a traer muchas cosas positivas, inmensas, de transformación. Esto va a ser la piedra angular que va a dar que ya Villa de Cura no sea considerado un pueblo, ¿verdad, Wolfgang? Como lo decíamos, los muchachos. Un muchacho como de 50, 60 años, que tienen años detrás de un volante. Ya Villa de Cura, a partir de este momento, no va a ser considerado un pueblo, sino una ciudad. Pero eso debemos hacerlo todos y todas, con conciencia ciudadana. Decía Simón Rodríguez: si queremos republicanos, si queremos república, hagamos republicanos. Y los republicanos son eso. Miren esa niñita que está allí. Ella, cuando tenga 20, 30 años, ella se va a acordar de este evento. Yo estuve cuando estaba ahí un alcalde gordote. Me se llama Michael Reyes. Pero yo espero vivir unos cuantos años más. Inaugurando, haciendo lo que va a ser la transformación del terminal. Y que cuando ella tenga la edad que tenga yo, el terminal se mantenga limpio. Se mantenga eficiente. Se mantenga bien bonito. Porque, y con esto culmino. A mí me gusta hablar mucho, Marquina. Con esto culmino. Con esto también, aparte de todas las cosas que hemos hecho en menos de 2 meses, vamos a tumbar ese mito, Marquina, que la villa no tiene suerte con los alcaldes y que hay uno solo que ha pasado, que se la pasaba montada en un camión cisterna de noche, ayudado con, ¿sabes?, cosas por ahí, que toda la noche montada en un camión cisterna repartiendo agua y haciendo rancho. No, nosotros simplemente la revolución hace casa y obras. Vamos a acabar con ese mito. Vamos a acabar con ese mito. Porque yo, y ustedes lo saben, ya estoy en campaña para la reelección. Los que me quieran acompañar, montense en este autobús. Ya me he montado, Centrón. He manejé un camión Toronto, una Vibro. Una planadora Manejé
el tractor, hicimos un tractorazo, me monté la escarificadora también. Ahora me falta, voy a montarme, chamo, ahí sí me tienes que dar tú las clases porque yo eso no es mantequilla por lo grande, en el tren y en las unidades así grandotas. Vamos a pedirle también a los muchachos estos, son muchachos de 50 y 60. Dígame, tú eres más o menos la edad mía, yo me acuerdo cuando tú estabas chamo, tú eres como 40 y pico. 44. ¿Sí? Para, yo tengo 40. No me acuerdo de la edad de la gente, yo la gente más o menos me acuerdo, lo relaciono. Este es un viejito, yo lo conozco yo desde chamito. Nos pasábamos jugando pelota en la Aristide Roja. Nosotros, porque esto tiene que ser un gobierno de un alcalde y unos concejales que se hagan de pueblo, porque somos de pueblo. Nosotros no somos espaciales, no somos extraterrestres, somos de carne y hueso. Porque así nos hizo ¿quién? Chávez, compadre. Chávez era pueblo. Por eso es que esa niña es Chávez, todos nosotros somos Chávez. Y así tenemos que ser nosotros. Yo no aspiro a ser ni remotamente como el gigante. No tengo los puntos para aspirar a hacerlo. Lo que debo seguir es su ejemplo, su legado. Y estas son las cosas que nosotros debemos hacer. Cosas para el pueblo. Entonces, muchas gracias por su atención. Entonces, el compromiso sellado. A partir del día de hoy, 200 días para la culminación de esta obra. Independencia y patria socialista. Chávez vive. Chávez vive y vive. Tenemos patria, camarada. Adelante, la revolución avanza. 200 días para inaugurar definitivamente el terminal Ezequiel Simón. Okay. Seguimos en esta